Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un viernes más a Living Zamora. Por fin es viernes y nosotros estamos deseando compartir con todos ustedes todos los planes, todo el tipo de ocio y también actividades culturales que vamos a tener en Zamora Capital para disfrutar de este fin de semana. Como vemos, parece que climatológicamente no está muy agradable, pero nosotros le vamos a subir la temperatura durante este fin de semana con todo lo que les tenemos preparado en nuestra agenda cultural. Pero antes, como cada viernes, queremos ser el altavoz para todos esos jóvenes, para todos esos músicos que día tras día luchan por dedicarse al mundo de la música, y nosotros vamos a hablar hoy con uno muy joven, una joven promesa, un joven talento. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de juventud y yo creo que, ¿cuántos añitos tienes y eres muy joven? 20. 20 años y la música te encanta, ¿no? Desde pequeño, así es. Vamos a poder disfrutar de un concierto en el Teatro Ramos Carrión el próximo 3 de marzo a las 7 de la tarde. Un concierto que lleva por nombre Mi Vuelta al Cine en 80 días. ¿Hay nervios en estos días previos? Muchos, muchos, porque hay muchas horas detrás y la verdad que hay mucha gente implicada, pero muy contento con el proceso y espero que con el resultado también. Creo además que es la primera vez que das un concierto en un teatro. En un teatro, así es, sí, la primera. ¿Qué supone para ti? Pues, por ejemplo, supone que yo hace, no sé, antes de verano, ni me planteaba esta opción, era como algo casi inalcanzable y bueno, al final, tratando con gente, presentando proyectos, pues trabajando, al final, pues, hemos conseguido llegar a este punto y a ver qué tal sale, a ver qué tal responde la gente. ¿Qué tiene de diferente un concierto en un teatro? Me imagino que sobre todo la acústica, pero ¿qué más detalles hay que perfilar y que salga todo bien? El trabajo que hay detrás lleva mucha más organización, mucha más burocracia. Tienes que hablar con un técnico y, bueno, todo lo que te quieras complicar la vida. El piano, si quieres llevar otros instrumentistas. Al final es eso. Yo creo que sobre todo la organización. Mi vuelta al cine en 80 días. ¿Por qué? Bueno, como ya muchos sabrán, viene de la vuelta al mundo en 80 días, pero hay dos pequeños cambios. Se cambia mundo por cine, porque va a ser principalmente de bandas sonoras, y cambia esa primera palabra. Esa es la vuelta, no, mi vuelta al cine en 80 días, porque se divide, si quieres te cuento un poco lo del concierto, se divide más o menos en tres bloques. El primer bloque es enteramente de bandas sonoras, luego con el siguiente cuento un poco mi trayectoria como músico, desde bien pequeñito, desde los 8 años, 9, hasta llegar a donde estoy, donde estaré ese día en el teatro, y luego la última se junta ese ámbito de bandas sonoras con lo personal, y hacemos una pequeña, bueno, pequeña, parte final, en la que vamos a hacer tres canciones, tres temas de Hans Zimmer, del compositor de películas, de bandas sonoras de películas. Hay que resaltar que eres pianista, sí, y yo creo que sí. Ponerse delante de un piano yo creo que es muy complicado, pero sobre todo contar partes de tu vida, ¿no? Porque al final sí. Es un concierto muy personal en el que todo el público del Teatro Ramos Carrión va a ser partícipe, ¿no? Así es, sí. La idea del concierto es hacer algo que pueda entretener a la gente, que le pueda gustar. Al final, bandas sonoras de Disney, todos conocemos alguna, ya bien sea una u otra. Y luego, pues bueno, tenemos ese punto de la segunda parte, que es más personal, para conocerme un poquito más a mí, para que, bueno, digamos que empaticen con ese punto, esa historia mía, y durante los temas, entre tema y tema, se van implementando narraciones, para no perder el hilo musical y que, bueno, que la gente pueda disfrutar de esa experiencia casi inmersiva, porque también hay un proyecto de iluminación que es determinado específicamente para cada pieza, que se va moviendo, entonces ya te digo que hay mucho curro detrás. Por lo que nos estás contando, Diego, hay más que de un concierto, porque al final esa parte narrativa, esa iluminación, al final yo creo que es crear un espectáculo en un teatro como el Ramos Carrión, eso ¿no? Eso es, que es un espacio espectacular para tocar allí. Además, justo hace un par de meses, han cedido el piano que tenían en el edificio de Caja España, de fundos, a la Diputación, y es un señor piano, así que espero poder aprovecharlo debidamente. Claro que sí. Creo que en la parte final vas a estar además acompañado, ¿no? Así es, así es. Con unos que estarán y con otros que, por desgracia, bueno, por desgracia para mí, no para ellos, no. A la percusión vamos a tener a Miguel Mateos y luego voy a estar acompañado de una orquestación. Vamos a estar ahí, digamos, esas tres partes, y la orquestación es hecha por Víctor Laguno, que está estudiando actualmente en Berkeley, en Boston, que es la universidad más prestigiosa de música del mundo, prácticamente. ¿Y cómo ha surgido ese vínculo, esa relación? Pues a base de que esto es Zamora y nos conocemos todos. Además, fuimos al conservatorio juntos, Víctor y yo. Él es un año más mayor que yo. Y bueno, pues a base de él escribí, porque yo tenía esa idea de darle más fuerza a ese,
a esa parte final. Y dijo, claro que sí, me alegra que haga la gente joven propuestas aquí en Zamora, tal. Y se unió, lo que pasa es que ahora ha tenido que irse a Boston otra vez, porque está a punto de terminar ya sus estudios y no puede acompañarme. Entonces, pues bueno, también me pasó el contacto de Miguel Mateos, que también ha tocado en la banda de música de Zamora y así, y muy bien, muy contento con los dos, porque son unos profesionales. Al final, yo creo que también, más allá de la música, vas a crear algo, un espacio único y maravilloso, ¿no? Sí. Porque hay que tener mucha creatividad mental para sacar todo eso y luego ponerlo en escena, ¿no? Sí, a ver cómo sale, pero bueno, me dijo Angélica, la directora del teatro, me acuerdo, que me preguntó, oye, ¿cuándo vas a venir por la mañana o por la tarde, tal, el día del mismo espectáculo? Y le dije, ¿cuándo abrís? A las 10 menos 5 estoy, toda la mañana y toda la tarde, porque al final es eso, tiene que estar todo perfecto. Y lo que decías de que creamos un espacio así, yo creo que no es único para la sala, sino que es único para cada persona, porque es cómo percibe la música cada persona y cómo percibe también mi historia. Al final se trata de eso. Claro, porque al final yo creo que la música cada uno lo interpretamos de una forma diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. A ti, por ejemplo, te puede gustar Queen, te puede encantar Freddie Mercury, pero bueno, igual te gusta más Bohemian Rhapsody que Show Must Go On, claro, que era una canción que ya hicieron el grupo cuando sabían que Freddie Mercury tenía la enfermedad que tuvo, el SIDA. ¿Qué quieres transmitir en el público? ¿Qué quieres que la gente sienta cuando se vaya de allí? Uf, pregunta muy complicada. Sí, lo sé. Yo lo que quiero es que se vayan satisfechos. Que al final yo lo que quiero con esto, aparte de que me encanta y me quiero dedicar a esto profesionalmente, pese a que sea un mundo muy fastidiado, yo lo que quiero es que... es que no sé cómo explicarlo, es complicado. Yo lo que quiero es que empaticen, por ejemplo, un poco conmigo, que se lleven un cachito de mí al final, lo dije el otro día en una entrevista. Que lo vean de una forma que diga, le he pillado. Tengo esa sensación de que le he entendido lo que me está diciendo, o por lo menos lo han intentado, y al final es eso, lo que se trata es de que pueda ser una experiencia que puedas vivir tanto solo como en familia, porque está hecho en un formato en el que tienes esa historia que va contando, aparte de las canciones individuales, metiendo algunas también de Disney, como La Bella y la Bestia, Aladdin, para tener a los peques también entretenidos, también tienes esa parte de tu historia, que bueno, a unos les podrá gustar más o menos, pero bueno, supongo que si deciden ir al teatro es porque ya llevan una expectativa previa y a ver si se puede satisfacer. Vaya. Claro que sí. Llevas, decías, desde los 9 años, sí. Pero ¿cómo te surgió ese gusanillo por la música? Pues mira, te cuento, lo normal es empezar en primero de elemental, en tercero de primaria, es lo normal. Pues yo empecé en cuarto porque de repente un día le dije a mis padres, oye, me gustaría tocar tal, y para allí que fui. Lo que pasa es que luego eso también te pasa factura, porque lo normal es que si tú empiezas esa formación de 10 años, que son 4 de enseñanzas elementales y 6 de enseñanzas profesionales, lo normal es que si empiezas en tercero de primaria, haces las cuentas y acabas justo en segundo de bachillerato. Claro, yo en segundo de bachillerato estaba con quinto, entonces tuve que acabar en primero ya de carrera. Pero vamos, todo empezó pues ahí, porque me dio. Y desde bien pequeñito pues ya andaba ahí trasteando con el piano de esta canción que está de moda ahora, la intento sacar, tal. Y bueno, ya veréis alguna cosa de esas en el teatro. O sea, ¿tenéis piano en casa? Por eso... No. Fue a raíz de que empecé, que yo empecé a trastear y bueno, a los 2, 3, al tercer año, ya estaba en la fiesta esta que se hace de fin de curso, de que te vas al instituto, tal, en sexto de primaria, pues ahí estaba yo ya tocando la de All of Me, de John Legend, no sé si la conoces. Pues esa... Una nada facilita, ¿eh? Bueno, depende de lo que te quieras complicar la vida, esto es como todo. ¿Qué te aporta para ti esos momentos frente al piano? Mucha intimidad. Yo creo que mucha intimidad. Al final, yo por suerte no soy de ponerme nervioso al piano, no como te he dicho al principio de la entrevista casi, pero es que yo estoy con el piano, estoy en mi onda y lo que intento es transmitir esas sensaciones al final. Es como que tú estás, pues eso, intentando transmitir tu pasión. Y la música, al ser un arte, pues claro, se trata de eso, de intentar llegar a la gente, es lo que te he comentado antes al final. Decías, quiero dedicarme a esto, aunque sé que es un mundo muy complicado, pero es cierto que, por ejemplo, siempre lo digo aquí, en Zamora es una ciudad muy pequeña y hay muchísimos músicos. Sí, ¿no? sí, hay mucho talento, totalmente. Pero claro, si nos vamos ya al mundo del teatro, al mundo de los espectáculos así ya, que llevan una producción, una organización, sí, es verdad que es más complicado. Y claro, en un Zamora es verdad que hay muchos, pero es pequeña. Entonces,
por un lado tienes más demanda, pero por otro lado también tenemos para todos, al final. Y uno se dedica más al rock, otros a versiones pop, otros a bandas sonoras, por ejemplo. Y al final es eso, hay para todos, la música, pues eso, cada persona es un mundo y tiene sus gustos particulares que seguramente no tenga otra persona en todo el mundo. Y pues yo creo que la barrera de entrada al teatro, al ser una ciudad pequeña, es cierto que es más complicada, pero a la vez también tienes que agradecer a la gente que te ha dado esta oportunidad. Claro. Cuando tú vas y presentas el proyecto y te dicen, vale, pues hazme esto porque yo creo que va a quedar mejor y te digo fecha. Eso también es muy de agradecer, porque la gente está muy, está contigo. ¿Y con piano es mucho más difícil? Con piano, al final yo creo que es un nicho como concreto, pero que también tiene su público. También tiene su público bastante, bastante cuantioso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que ha venido un pianista hace poco, creo que en noviembre o en octubre, si no recuerdo mal, Borja Niso, e hizo 400 personas en un tributo a Ludovico en Audi. Es algo que está muy de moda, es verdad, pero al final... es cierto que quizás es algo que no le gusta a mucha gente, pero que es verdad que a la gente que le gusta lo valora muchísimo. Sí, sí, sí. Y yo creo que en los últimos años incluso hay más público al que le gusta ya. Sí. Yo creo sí, que sí. Se ha roto como una barrera. Sí. Y ahora nos identificamos más con el piano. Claro, al final es eso, las bandas, lo que se dice siempre, las redes sociales hacen que todo se haga viral en mayor o menor medida, si te buscas la vida, si curras, si subes tus vídeos diarios y tal, que en eso yo soy un desastre, la verdad. Pero sí es verdad que se está promocionando bastante. Por ejemplo, igual te ha pasado, si tienes Instagram, que estás pasando las historias y cada 2x3 te sale publicidad, por ejemplo, de Candlelight, sí, que es un producto muy guay, que hacen tributos a Coldplay, a Ludovico también, hacen de cuartetos de cuerda. Pues está muy bien y eso al final, la filosofía que tienen ellos me gusta mucho porque es tratar de promover la cultura y con precios que son más o menos asequibles en función de la... Claro, de la zona que quieras, de zona A, B, C, D, pues claro, ya cada uno ahí lo que eliges. Se pueda. Exactamente, pero está muy bien que lo divulguen de esa forma. Diego, pues para todas esas personas que nos estén viendo, para que los zamoranos se acerquen el próximo 3 de marzo a las 7 de la tarde al Teatro Ramos Carrión a disfrutar contigo y a disfrutar con mi vuelta al cine en 80 días, ¿qué les dirías? Pues que... ¿qué les voy a decir? El minuto de oro político totalmente... Que confíen en mí antes de verme, que no cuando vayan el lunes a trabajar con sus compañeros y salgan a tomar el café les pregunten, ay, ¿qué tal lo del piano? ¡Buah, espectacular! O quizás no, pero bueno, espero que se lleven una buena sensación de boca. Y lo dicho, es el 3 de marzo a las 7 de la tarde, domingo, no se me ocurre mejor plan para hacer. Y que vengan con sus amigos, con sus familiares, que se junten y que intenten disfrutar del concierto que van a recibir. Muchas gracias. Qué bonito eso, ¿no? Juntarse todos, familia, amigos y disfrutar de una bonita tarde. Eso es. Diego, muchísimas gracias, muchísima suerte, que tengas muchísimos éxitos y que finalmente puedas dedicarte al mundo de la música, que estoy convencida que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Pues ya lo saben, el próximo 3 de marzo en el Teatro Ramos Carrión podemos disfrutar de este joven talento que tenemos aquí con Diego, que es una maravilla. No sé si han podido escucharlo, pero si no, a través de sus redes sociales pueden hacerlo y comprar esas entradas para disfrutar en directo de la música que tenemos. Y ahora nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a hacer esa cuenta atrás que durante estos días estamos llevando a cabo con todos ustedes. La Semana Santa de Zamora cada vez está más cerca y hoy en concreto nos quedan 27 días. Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes, ya lo saben, en Living Zamora y durante los próximos minutos vamos a embarcarnos en ese viaje por los diferentes espacios de Zamora Capital para disfrutar de nuestra agenda cultural.
En el Teatro Principal, esta tarde a las 8:30, tendremos tan solo El fin del mundo, un espectáculo que, como su propio nombre indica, no nos va a dejar indiferentes. Además, mañana a las 12 vuelven los conciertos divertidos La amenaza del misterio del silencio. En el Teatro Ramos Carrión, mañana por la tarde a las 6 podemos disfrutar de Miércoles el musical. Y el domingo nos vamos a cansar de reír. A las 6 de la tarde llega David Zepo, No cruces los brazos, el cómico y humorista más especial y más viral de los últimos tiempos. Si hablamos de música, nos vamos hasta la Cueva del Jazz, donde esta noche a las 9 podemos disfrutar del concierto de Son of Good. Además, mañana tenemos a las 9 de la noche un trío de metal. Tributo a Metallica más Megadeth más Iron Maiden. Como ven, diferentes estilos para disfrutar de las noches del fin de semana. Y continuamos poniéndole ritmo a este fin de semana, porque en el Avalon esta noche a las 9 podemos disfrutar de Oian, Domar la luz. Y si preferimos para este fin de semana disfrutar de la galería Espacio 36, podemos disfrutar de Carlos Morago. Hasta el próximo 13 de marzo esta exposición está abierta al público, así que tampoco tiene desperdicio, no lo dejen para el último día. En el Museo Etnográfico también podemos disfrutar este fin de semana, en concreto esta tarde a las 7:30, de alguna actividad. La conferencia Música de Pasión, las bandas de cornetas y tambores y su trasfondo en la Semana Santa de Zamora. Comienza, como les decíamos antes, la cuenta atrás para disfrutar de nuestra pasión. Además, continúa en la exposición Mingote, breve historia de la gente, disponible hasta el próximo 10 de marzo. Y en el Museo de Zamora cerramos esta agenda con un taller de arqueología y creación audiovisual Turistas en el Tiempo mañana sábado a las 12. Ya lo saben, pueden disfrutar en sesión matinal de este taller que tiene muchísimas plazas solicitadas, una gran demanda. No me digan que no tienen planes para disfrutar de este fin de semana. No hay excusas para salir, para disfrutar y pasárnoslo bien en Zamora Capital con esta amplia oferta cultural que tenemos durante el viernes, sábado y domingo. Y ahora nos vamos a ir, como cada viernes también, a disfrutar de música con la canción de la semana. Destellos al este el invernadero, al alba miel por grasa, la noria clavada en la espalda, bucear buscando tu sazón periódica, desnudar el equipaje para un viaje de rutina. Tus manos labraron mentes bien brotadas, criaste hijos del lenguaje, esculpiste las zancadas. Honor al mono azul que arropó mi estómago, virtuosa voluntad que solo reposaba en sábado. Ni aurora de las 8, ni ocaso de las 12. Rompemos los grilletes entre los algodones, cada día agradecido. No existe cereal que llegue solo al nido. Volaré con las plumas bien cargadas de el saber y el sudor de nuestro hogar. Volveré y con el reflejo en vuestros ojos os traeré un himno de vida y pan. Prisión pagada a plazos. La llave por dentro echada. Atraviesan telas, brillo en porcelana. Ni jornada ni jornal, ni alto ni baja. El cristal chocando es el himno de mi casa. Barred las horas.
horario, con descansos bajo el calendario. Cuchara de palo criando mis maneras. Tu aliento es vendaval para el que mis siembras. Tus falanges almohadas para barbechar mis piernas. Brindaste el bien, extirpaste el mal. Es bien sabido que no hay nido que cueza solo el pan. Volaré con las plumas bien cargadas. No me digan que con este ritmo y con esta música no les hemos alegrado la tarde del viernes. Ahora sí nos han entrado ganas de disfrutar de este fin de semana, ¿no? Pues ya lo saben, podemos disfrutar de ellos esta noche en la Cueva del Jazz. Si todavía tienen entradas, pueden acudir, así que no se lo piensen porque se lo van a pasar muy bien. Nosotros despedimos así, con este buen ritmo y con este buen rollo, Living Zamora, y no nos olvidamos de decir los ganadores de esas entradas dobles para acudir a ver alguna película, algún estreno de la cartelera de este fin de semana en Multicines Zamora. Los ganadores son Sergio Castro y Héctor González. Sergio Castro y Héctor González pueden pasar por las oficinas de la 8 Zamora para disfrutar de esas entradas doble y acudir a ver el cine, a ver alguna película que seguro que alguna tienen en mente. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con muchísimo más entretenimiento y ocio a las 4 y 10 en la 8 Zamora con Living Zamora. Disfruten del fin de semana y pásenselo muy bien.